Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. Bienvenidos, bienvenidas. Les comento. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Adivinen, les comento que hoy es último día. Qué tristeza. Tsunamita. Pero yo sé que nos seguiremos viendo lo más pronto posible. Primero Dios que sí. Excelente. Bueno, ayer nos quedamos con pendientes con un gráfico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a darle mecha, como dicen, buen salvadoreño. Ok, déjeme buscar el libro. Ahorita les comparto. ¿Me comentan si ven mi pantalla? Sí. Estábamos en algunos casos, ¿verdad? De gráficos. Nos había quedado pendiente el último, que es este tipo de gráfico que se llama gráfico radial. Vamos a tratar de relacionarlo con casos de la vida real. Miren. Póngale ojo, este gráfico tiene la característica de parecerse a una telaraña. Es decir, usted sabe perfectamente que una telaraña construye su telaraña, valga la redundancia, desde el centro, la va tejiendo. Y va formando la figurita de adentro hacia afuera. ¿Verdad que de esa manera es que una araña crea su telaraña? A ver. ¿Verdad que sí? Bueno, pues algo parecido es esto. Un gráfico radial. Una especie de telaraña de adentro hacia afuera. Y nosotros observamos este caso que dice perfil psicodeportivo de un golfista. Podemos observar, aquí tenemos estas variables y sus valores correspondientes. Motivación, concentración, ansiedad, autoconfianza, objetivos, manejo de la presión. Estas variables en realidad no están conectadas, es decir, no depende una de la otra. Son variables aisladas. Con esto estoy queriendo decir que una cosa es la motivación, otra es la concentración. Ansiedad en la competición, autoconfianza, etcétera. Claro, usted puede decir, no, yo he visto que esto tiene que ver con aspectos psicológicos, al menos de un golfista o de un deportista. Sí, pero no se conectan unos con los otros. Entonces, cuando nosotros tratamos de graficar esto, utilizando gráficos comunes en el Excel, pues no va a ser muy entendible. En cambio, si nosotros aplicamos un gráfico de tipo radial, aquí sí podemos conectar esta variable. Observe. Tengo aquí, por ejemplo, que inicia en cero, ¿verdad? El punto cero es el inicio. Pero aquí veo un quiebre de esta línea. ¿Qué significa que se posiciona en el número 1?
El número uno corresponde al dato de la variable ansiedad en la competición. Ah, si lo vemos de manera gráfica, podemos decir que la ansiedad en la competición es muy baja. Está casi que al centro. Luego conectamos esta variable con este punto de quiebre que se ubica en el número 7. Número 7, vamos a ver, 1, 2, 4, 6, 7. Hola, ¿alguien está hablando por ahí? Estoy escuchando voces. No, ¿verdad? Bueno, el 7 tiene que ver con concentración y con objetivos también. Ahí es donde se ubica estas dos variables, concentración y objetivos. Lo vemos en el punto número 7. Luego, el 7 se conecta con el punto 10, que significa el dato de motivación. Luego, el punto 10 se comunica con el punto 9. 9 que corresponde a autoconfianza. Lo vemos acá. Luego, tenemos el punto 7 de nuevo. Punto 7 por este lado, que decía yo que hay dos variables, concentración y objetivos. Aquí tenemos concentración y aquí tenemos objetivos. Hay dos puntos en 7. Luego, este se conecta con, de nuevo, un número 9 que está relacionado con, ya sea autoconfianza o manejo de la presión. Aquí tenemos autoconfianza. Manejo de la presión lo tenemos ahí arriba. Y luego este 9 se vuelve a conectar con el 1. El 1 de ansiedad en la competición. Entonces, lo ideal en este caso es crear un gráfico de tipo radial. Vamos a ubicarnos dentro de la tabla. Vamos a ir a la ficha insertar. Y este tipo de gráfico está bastante escondido, le voy a decir. Vamos a empezar a probar por aquí. En el comando de insertar gráfico de cascada, embudo, cotizaciones, superficial o radial. Hay cinco tipos de gráfico solo en este comando. Vamos a darle un clic. Y vamos a ver cuál nos conviene más. Y este. O este. O este. Probemos con el segundo. Ah, ahí tenemos el gráfico ya elaborado. Sin embargo, podemos observar que la muestra que tenemos aquí está en oscuro. No es negro negro, ¿verdad? Es oscuro. Entonces nos vamos a estilos de diseño y por aquí tenemos esta variación. O podría ser esta también. Hay más también más abajo, ¿verdad? Sin embargo, pues uno elige el que más le convenga. A mí me gusta, por ejemplo, este porque tiene el fondo más oscuro y además de eso tiene los puntitos de quiebre. Y con eso es mucho más fácil que nosotros podamos observar los valores de estas variables que prácticamente no se relacionan unas con otras, pero en el gráfico nosotros sí estamos haciendo que se relacionen para poder entenderlo mejor, obviamente, ¿verdad? Nada costaría solo ver la tabla y decir, ah, sí, estas variables tienen estos valores. Sí, pues sí, pero gráficamente el cerebro humano se ubica mucho mejor con un gráfico. Por eso dicen por ahí, una imagen habla más que mil palabras. ¿Estamos entendidos con este gráfico? Sí, solo una consulta.
Dígame. que es bastante obvia, pero para salir de la duda. Dígame. Esto de los gráficos solamente funciona si tenemos una tabla, si partimos de una tabla, ¿verdad? Ah, sí, Si por tengo los supuesto. datos y no están en una tabla, no se convierten. Tienen que estar en una tabla. Ah, ok. Estuvo ayer, Sulamita, en la clase de ayer. Sí, estudié. Es que eso lo Estudié. mencioné yo el día de ayer, tempranito. Sí, pero sí estuve. Ah, vaya, ok. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo otra. Diga, Claudia. Yo veo que los datos que están en la tabla comienzan de motivación, concentración, ansiedad. Los valores cambian, 7, 10, 1, 9. Pero en la tabla, que nos mostró en la gráfica, comienza de 1, de ahí a 7, a 10. Y, o sea, los valores ahí no importan. Eso es Pueden. indiferente en qué posición están. El punto es que están los puntos, Ah, okay. ¿verdad? Usted puede observar que aquí, por ejemplo, el punto 7 es este que corresponde. Ah, observe, cuando me muevo hacia el Ah. punto 7, ahí me está indicando que esto es concentración, pero también lo puedo ver por aquí, en Ajá. objetivos. Ah, okay. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Parece que no, ¿verdad? Bueno, entonces hoy sí, ya los voy a poner a trabajar. Nos vamos a el ejercicio que le envié el día de ayer, que se llama ejercicio gráfico solución estudiante. ¿Se lo envié? Creo haberse lo enviado. Ahí por el WhatsApp. Vamos a ver. Espérenme. No, ¿verdad? No les envié este. Solo déjenme chequear. Les envié el de ahorita, pero este nuevo no. Ahorita se los envío, oye. Va, deme chancecito. ¿Les parece si se los envío por WhatsApp o prefieren aquí por la conferencia? ¿Qué me dicen? Por Sí, WhatsApp sí. está bien. Yo prefiero por WhatsApp. Vaya, lo voy a enviar por los dos, pues vaya. Vaya, aquí está en la conferencia ya. Ahorita tengo que abrir el WhatsApp, espérenme. Ya lo pasé yo por el grupo. Ah, ¿de veras? Me ganó. Ya. Espérenme. Ay, no me carga el WhatsApp, ¿va a creer? No, pero ya lo subí. Lo pueden ver. Va, ok, muchas gracias ahí por el favor. Vaya, me comentan cuando ya lo tengan listo por ahí. Ya. Va, voy a explicar. Vamos a compartir pantalla de nuevo. El ejercicio es espérame que no me deja.
Ah, que lo tuve que cerrar, que me acordé. Este libro tiene varios ejercicios en diferentes hojas, ejercicio 13A, 13B, 14, 15, 16 y 20. Hay donde darse gusto aquí. Vamos a comenzar con el 13A. ¿Qué nos dice el 13A? Bueno, para empezar, usted me puede decir, no, mire, pero ahí están creados los gráficos. No, 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 no están creados. Estas son capturas, son muestras de lo que yo necesito que usted me cree. Aquí arribita tenemos la tablita pequeñita con la que vamos a trabajar y usted me va a crear estos dos gráficos. Si quiere, usted lo mueve hacia la derecha o hacia abajo, de tal manera que le dé un espacio ahí prudente, ¿verdad? Para poder crear el gráfico. Es decir, usted va a seleccionar la tabla y dice crear este gráfico y este de acá. Vaya, le doy unos minutos, me sube manita cuando termine.
Buenas noches. Hola José Carlos, ¿qué pasó? ¿Se me había desaparecido? Sí, tuve problemas. Tuve problemas con la computadora, mi internet y todo. Pero Híjole. conectar al final. ¿Pero ya se puso al día o necesita ayuda? José Carlos. Hola. ¿Necesita ayuda? Por favor, sí. Vaya. Por favor. Ahí por el WhatsApp enviamos un libro de Excel. Okay. Necesito que me trabaje en la hoja ejercicio 13A. Ahí están, ahí hay una captura de dos gráficos que necesito que usted me empiece a crear en este momento. ¿Ok? Okay, de acuerdo. ¿No?
A ver, Sulamita, si me muestra su trabajo. Vaya, siempre me toca a mí. Vaya, pues cambiemos. No, está bueno. Voy a compartir pantalla. Vaya, ok. Solo que habilíteme porque me dice que está inhabilitado. Siempre se me escapa ese detallito. Ajá, dele. Vaya. Ay, aquí creo que estoy. No sé si se ve. Pues yo no sé si el de abajo. No, los de arriba son copias de los de abajo. Capturas de los de abajo. Ay, qué malo. Espérense que por el botoncito de acá no puedo. Ahí está. Dele maximizar. Ahí está. Sí, es que no podía. Vaya. Qué malo, me dijo ya. No, no, míreme, no son capturas. Ah, sí, ya noté que son de verdad. Ok, la felicito, Solamita. A ver, me quedaron igual, pero yo ahí le rebusqué. Sí, yo los miro, es más, los miro más bonitos. Gracias. Bueno, excelente, muchas gracias. Bueno, gracias. A ver, Juan, muéstreme los suyos. Ahorita. Bueno. Vaya, los demás que me cuentan, que no veo manitas. Sé qué estará pasando. Hola. No sé si lo pueden ver. Sí, ya lo vemos. Ese yo, profe, hoy no lo voy a poder realizar porque estoy trabajando, ¿verdad? Pero, o sea, he estado observando cómo lo hacen y cuando yo llegue a mi casa yo voy a hacer el ejercicio. Perfecto. Bueno. A ver, Juan, cuéntenos. Bien, acá estaría. Traté, con el circular me tocó hacerlo a pie porque no me daba la opción así ponerlo separado, entonces lo tuve que separar. Usted lo fue moviendo manualmente, cada sector. Sí. Sí se puede, ¿verdad? Pero también se puede separar manualmente, ¿ok? Sí. Bueno, muchas gracias, Juan. El tiempo apremia. Y Claudia, ¿cómo le fue? Yo en lo que fallé fue en separar el circular. Ahí sí me quedé. Ah, vaya, quiero ver, muéstreme su trabajo. Vaya, dele un clic al gráfico, justo al círculo, ¿verdad? Dele ahora clic derecho. Y vamos a ver. Que hay que empezar a explorar. Dele. Eliminar esa cerca en vértigo gráfico. Seleccionar datos. Giro 3D, formato de etiqueta de datos. Démosle dar formato a serie de datos. La última opción. Vamos a ver si hay algo por ahí. No, esas son opciones de etiqueta. Dele clic ahí arriba donde ve. Ahí, cabal. Espérenme que no logro ver por detrás. Opciones de serie. Ángulo del primer sector. Explosión. Si no me equivoco, es explosión del gráfico circular. Ahí lo tienen cero. A la derecha, el panel de formato de serie de gráfico. A la derecha, más a la derecha, más, mucho más. Derecha. Ahí se me fue a la izquierda. Derecha. Derecha, más. Ahí, más abajo. Más abajito. Claudia, ¿me escucha? Derecha, por favor, derecha, 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 derecha. Ahí, un poquito más abajo, donde dice explosión del gráfico circular. Tiene cero, auméntele. Auméntele lo que. No, auméntele. Vaya, ahí va para afuera, mire. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Sí, ya. Vale.
Híjole, que me costó, vea, como si fuera piñata, arriba, abajo, izquierda, derecha. Lo que pasa es que por la pantalla no podía ver a dónde me decía, entonces tuve que quitar la pantalla. Ah, bueno, ok. Bueno, paramos de compartir. Gracias, Alexander, ¿cómo le fue? Más o menos. Todavía me faltó darle un poco forma. Ah, okay. Sí. Bueno. José Carlos, ¿cómo le fue? Le soy sincero, tengo problema con esa computadora. Cambié de computadora y Ay, jole. Pues, me ha fallado todo. Buenas noches. Bueno. Ok. Vamos entonces al ejercicio. Ejercicio 14. Hoja ejercicio 14. Voy a compartirles. Aquí está la hoja 14. Perdón, ejercicio hoja 14. En base a esta tablita que tenemos aquí, bueno, específicamente a esta, necesito me creen estos 5 gráficos, señores. Y el tiempo apremia, solo tenemos como 35 minutos o menos. Necesito que observe detenidamente que, por ejemplo, para el primer gráfico, y según los datos de la tabla, estamos graficando desde el mes de enero hasta junio. Enero hasta junio, todos los datos que están aquí. Sin embargo, cuando ya vemos el segundo, este es un gráfico apilado y estamos graficando solo producto 1 y 2. Es decir, estos dos productos. El total de ventas no. Ah, por cierto, en el primero se me había escapado. En el primero solo me va a graficar el total de ventas, es decir, los meses con el total de ventas. Y para esto hay un truquito que usted tiene que sombrear los meses, luego con la tecla control, sombrear el total de ventas. Mucho cuidado, no es de hacerle así, vea, yo voy a sombrear todo. Ah, bueno, entonces va a meter producto 1 y 2, solamente los meses, el total de ventas. Y esto le da la pauta para pensar que si aquí solo queremos enero, febrero y marzo, productos 1 y 2, quiere decir que usted me va a sombrear así para obtener este gráfico. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, entiendo. Tome nota también de lo siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos productos 1 y 2 también, pero los meses de abril, mayo y junio solamente. Luego un gráfico circular todos los meses. Y en el último gráfico de línea sin puntos para todos los meses, pero solo producto 1 y 2. Ok, ¿quedó pendiente? Hola, hola. Hola, Carla, diga. Mire, fíjese que tengo problemas. ¿Qué problemas tiene? No sé qué le pasa al computador. Pero ese es un navegador, no es. Sí, pero no me permite abrir nada, siempre me cierra todo. Quiero ver, trate de abrirlo. ¿Quiere? Muéstrame qué pasa cuando lo trata de abrir. Ya, a ver. Se supone que aquí lo tengo. Ya cuando yo le doy aquí, ve. Espéreme, cierra el Excel, por favor. Es que no me permite, ve. Ciérrelo. No sé qué le toqué. Cierre el Excel. Es que no veo atrás. Cierre el Excel. No, es que no me da nada, ve. Ah, entonces la máquina se le ha trabado. Ajá, Yo pues sí, yo por veo que eso. ya le cerró. Sí, pero ven, no me da. ¿No le da Le qué? doy y le doy y le doy y nada. ¿Ve? No me da opción de nada aquí.
Dele salir de la página, ahí en ese cuadrito que le apareció en medio, dele salir de la página, abajo, okay. Salir de la página, le dice. Vaya, ahí viene, mire. Le está cargando el Excel ahorita. Sí, es que desde que empecé no sé qué le toqué, pero se ha hecho bien lenta. Ah. Y el internet no me lo agarra. Entonces Bueno. por eso no me puedo meter a Zoom de aquí para descargarlo, ni de WhatsApp tampoco. Vaya, entonces tiene un problema inesperado ahí con su equipo. Antes no le daba el mismo Sí. problema. No, fíjese que no. Vaya, pero para eso yo tendría que ir a su casa. Si quiere, me da la dirección. ¿Ah? A ver, ¿dónde vive? Aquí en Ciudad Delgado. Ciudad Delgado, si yo vivo a la par de su casa. En Soyapango. Nah, mentira, estoy bromeando. Estoy en Santa Tecla, en el otro extremo. No, de punta a punta. Cabal. Así que está bien difícil que yo le pueda ayudar porque no sé qué le. No sé. Ahí es de sentarse enfrente a la máquina y hacer algunas pruebas. Para empezar, cierre el Excel ahí con el botoncito del X. Ciérrelo y vuelva a intentarlo. Sí, me cuesta. Así que lo voy a hacer cuando ya termine la clase con más chancecito. ¿Cree usted que pueda a las 10? Sí, a veces me acuesto como a las 2 de la Dios madrugada. me guarde, que aguante. Bueno, ahí ni modo, si no, pues alguien le tiene que ayudar, oye, porque si aquí en línea va a ser muy difícil eso. ¿Ok? Ajá, los demás ya hicieron los 5 gráficos, yo sé que sí. Ajá, José Carlos, ¿cómo vamos? Ya estuvo, ¿eh? Fue buen niño esto. Isamar, ¿cómo va Isamar? No la veo. A ver si ¿Dónde? eso ha sucedido de todo, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? Ha habido problemas técnicos en la clase Sí. de despedida. Sí, hombre. No se quiere despedir, quizás. Y Samar se me escapó. Verónica, ¿dónde está Verónica? Ah, sí, es que está en el trabajo, me dijo, vea. ¿Dónde es que me dijo que trabajaba en el Kentucky, parece, vea? O en McDonald's. No le oigo nada. En el Kentucky le digo. Ah, sí, yo le había comentado que yo era cliente frecuente ahí de. Sí, hoy me tocó cierre y no voy a poder hacer los ejercicios, Bueno, pero está. estoy prestando atención. Vaya, perfecto. Ingeniero, ¿cómo es con las teclas control C? ¿Cómo es? ¿Para? Para ¿Perdón? marcar dos lados a la vez. Ah, no, tiene que marcar control, Ajá. dejarla presionada y sombrear diferentes columnas o filas. Okay. Haga la prueba. Ahorita. ¿Hoy sí? No, no, que no sirve este problema con esta computadora. O sea. Vaya, vaya, vaya. Hay que parar esas palabras y que no vaya a ser y le salgan. Bueno, Isamar, ¿qué tal? No la había visto. Hola, buenas noches, dije. ¿Y qué le Aquí había peleando con el pasado? internet. Yo creo que este día todos estamos en huelga, ¿verdad? De tecnología. No, eso está horrible. Mire, que vi cuando me mencionó el nombre, después, tú, no. Y corrí a ver si, Dios me corrí a la guarde. montaña a ver si agarraba O sea que señal. mejor no digo su nombre porque la voy a terminar sacando. Sí, nomás digo mi nombre, pum, salí. No le digo pues que son poderes extrasensoriales, internetísticos. Bueno, Isamar, ¿qué tal? ¿Ha estado haciendo los ejercicios? Fíjese que en estos días sí no me he podido conectar, siempre por lo del internet, ¿verdad? Y porque he venido súper tarde del trabajo,
Igual con eso del tráfico, más que en el bus, pues se me dificulta conectarme, pero sí he estado practicándolos. Ahí medio, porque como no es lo mismo, ¿verdad? Ah, sí, Samar, sí, le hemos extrañado y bien raro, decía yo que no, que Aquí no estoy. entrara, si usted es una Ya no persona bien sufren, ya no lloren alegre. por mí. Está buena, está buena. Aquí Okay. ya paren de sufrir. Mire, y ya resolvió todos los cuestionarios ahí de la plataforma. Sí, Ah, va. estuvo. Ah, va. Y ya le enviaron ahí el diploma, ¿no? Ya estuvo, sí, que la foto hace falta. Está bueno, está bueno. Ah, yo creo que por eso es que había dejado de venir. Va, nah, ya me dieron el diploma, ¿yo para qué voy a entrar No, ahí? ay, qué galán fuera. No, sí, la práctica es lo mejor. Así es, Sí. definitivamente. Oh, De pero aquí nada. estamos. Si me viera, estoy en la montaña. ¿Y eso por qué? Porque como la señal se me hace bastante difícil. Ah, ya, Sí. sí. Entonces, a veces, las veces que me he conectado, solo he dejado como la cámara apagada porque vengo en la costa, lo veo en el bus y todo oscuro, Ah, no, no sí. me veo. No, pues sí, además que no vaya a ser pase algo ahí feo, vea. Ah, pues sí, va a ir volando, yo también contigo el teléfono. Cabal, cabal. Sí, Y pero más aquí estamos. que con un iPhone ahí en el bus, ¿no? Dios me guarde, man. Un Sony Ericsson. Bueno, estamos pendientes aquí, oye. Ingeniero, Bueno, gracias. Dígame, Sulamita. Una consulta así fuera de lo gráfico. Yo falté varios días y para ver esas clases se están en YouTube. Sí, están en YouTube. Porque vi la hice las de la plataforma y todo, ¿verdad? Pero no es lo mismo que las que usted da, porque Sí. ahí se practica. Solo que no sé si, porque no sé cuál link es, Ya como se lo voy para. a enviar, espérenme. Vaya, muchas gracias. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Y vaya, hoy es la última clase, ¿verdad? Pero digamos, queremos seguir con el Excel intermedio. ¿Cómo vamos a hacer ahí? ¿Usted se inscribió de manera personal o lo hizo a través de una persona aparte ahí en su trabajo? No, personal. ¿Usted tiene el contacto de la persona entonces? ¿Sí? Ah, pues contáctese con esa persona, porque fíjese que yo no puedo hacer mucho en ese sentido. Es decir, yo no la pudiera inscribir, ¿me explico? Sí, es que yo hoy pregunté, ¿verdad? Pero, o sea, no me contestaron. Ah, de verdad, no. Sí, o sea, pregunté lo mismo, ¿verdad? Que cómo hacer para seguir la secuencia de los cursos, para no, o sea, seguir con el intermedio. Pero no me contestaron el mensaje. ¿Y quién es su persona de contacto? Fíjese que no recuerdo el nombre. De casualidad no se llama Elena, Jonathan. No, Jonathan. Jonathan, creo que. Ah, pues va a insistirle, oye, él así es. Mire, Ah, okay. ingeniero, pero Sí. ¿es Él de así cierto es. que disolvieron INSAFOR? Sí, ya lo disolvieron. Pero pues sí, esa es una decisión ahí de tipo política, que no quiero yo opinar mucho, ¿verdad? Pero sí, disolvieron el INSAFOR y eso va a afectar tanto a las empresas cotizantes, ¿verdad? Que a través de las empresas cotizantes es que ustedes podían tener acceso a las capacitaciones a través de INSAFOR. Pero se les ocurrió disolverlo, así como han hecho con 12 instituciones más. Y ahí están que vienen los efectos, ¿verdad? Tanto para el trabajador
pues no se sabe qué va a pasar y los centros de formación también, pues que le proveían los servicios a INSAFOR, entre ellos inglés corporativo, al que yo le servía también. Así que estamos así como quien dice en ascuas, que no sabemos qué va a pasar. Eso me dijeron a mí porque me llamaron por teléfono de ahí de inglés corporativo y yo les pregunté si íbamos a seguir y me dijeron que se iban a poner en contacto conmigo si acaso seguían. Estaban a la espera. Sí, es que se está esperando pues una nueva información de parte de el nuevo ente que supuestamente va a manejar estas capacitaciones, que ya no se llama INSAFOR, sino se llama INCAF, Instituto Nacional de no sé qué, de capacitaciones, a saber qué. Y pues no se sabe en realidad. Si yo supiera algo de parte de los centros de formación que ellos me informan, ya se los hubiera dicho, pero no me han dicho nada tampoco. Bueno, ¿quién quería ahí el vínculo de YouTube? Ahí se lo envié en Yo, la. yo, 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 yo. Ahí está en el chat de la reunión. Ah, en el chat de la reunión, okay. No, ahorita lo saco. Bueno. Gracias. Sí, porque la verdad es que apenas van iniciando, imagínense, y nos cortan ahí ese despegue que hemos tenido, un poco de mal gusto también, ¿verdad? Pero, Nos cortan las alitas. cabal. Pero esperemos a ver qué pasa, tal vez pasa algo bueno, aunque yo lo dudo, pero no sé, no sé qué va Yo que le tenía miedo al Excel y hoy que ya le agarré cariño, ya me lo quita. a No se vale. pasar. Está bien, ya le agarró cariño al Excel, ¿verdad? Sí, Ya le está gustando. ya nos llevamos mejor, sí. Ah, vaya, qué bueno saberlo. Bueno, esperemos, ¿verdad? De todas maneras, ahí estamos en el grupo, cualquier cosa, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, quedo pendiente, faltan 3 minutos. Yo sé que muy probable que no vayamos a terminar, pero sí le invito, ¿verdad? Que pongamos en práctica estos ejercicios, que solo practicando es como de verdad aprendemos. Me cuesta seleccionar dos, como los rangos así separados. ¿Cómo se hace? ¿Con control o con shift? No, con control. ¿Pruebe? Es que tiene que mantenerlo presionado, es decir, no lo suelte. ¿Ya? Sí, ya, gracias.
Bueno, señores, ya llegamos a las 10 con un minuto. Pues ha llegado la hora de terminar y de despedirse porque no hay de otra. No les puedo quitar ya más su tiempo también de descanso. Así que ha sido un gran gustazo de verdad haberlos conocido. Me ha agradado mucho este grupo, muy ameno, muy bonito. Yo los felicito por el esfuerzo que han hecho, ¿verdad? Para superarse, porque el Excel es su pura superación. Dejemos ahí el WhatsApp, dejemos el Facebook, el Twitter, todos son el TikTok, el YouTube, las redes sociales, todos son redes sociales, no hacen más que quitarnos tiempo de vida cuando en realidad lo podemos invertir en tiempo productivo practicando el Excel, que sí nos va a servir para un trabajo, para todo tipo de trabajo sirve el Excel. Siempre se lo van a pedir. Ahora el Excel se ha convertido al mismo tiempo como, por ejemplo, el idioma inglés. Le piden el inglés en el trabajo, le piden el Excel. El Word ya se asume que ya lo sabemos, pero el Excel es otra historia, ¿verdad? Así que un gran gusto. Me ha agradado mucho su compañía por acá, ¿verdad? Y yo les deseo lo mejor ahí, ¿verdad? Espero que ya muy pronto nos podamos ver en el intermedio. ¿Alguien que quisiera opinar algo? No sé. Yo ya hablé mucho. A ver. Yo quisiera darle las gracias por la paciencia, porque hemos aprendido mucho. Bueno, yo he aprendido mucho de usted. Le agradezco muchísimo. Excelente, Sulamita. Y cabal, espero que nos volvamos a ver. Excelente. A ver, ¿alguien más que quisiera dar sus palabras de despedida? Sí, gracias, ingeniero. Gracias por el tiempo, por el esfuerzo y pues, por la paciencia, ¿verdad? Excelente. Y gracias. Excelente. Gran gusto. A ver, ¿alguien más? No los quiero dejar con la palabra en la boca. Ay, yo, dijo. Ajá, Isamar. Gracias, Inge. De verdad que agradecemos muchísimo el tiempo que se ha tomado en enseñarnos, en tenernos paciencia, en decir, por favor, encienda las cámaras, por favor, y uno, pues, a veces desobediente o a veces, pues, ahí, ¿verdad? Las cosas que pasan en el camino, pues, que uno, pues, salen de control. Pero sí, muchísimas gracias, en serio, por, pues, enseñarnos de lo que sabe y, pues, creo que, como dicen, bien dicen, hasta vernos otra vez y que Dios mediante pues se nos dé la oportunidad de nuevamente pues estar todos reunidos y que pues usted nos siga enseñando y verdad, muchas gracias. Yo creo que deberíamos de ahí por marzo, ¿verdad? cambiar de partido político y que regresen el INSAFOR. Por favor, vamos a ir a hacer huelga. No, pues yo también agradecerle por su tiempo, por estar ahí dedicándonos cada estudio, cada día. Se lo agradecemos de verdad, que cada vez que quizás nos quedábamos en algo, no le entendíamos, usted, sin molestarse, con mucho gusto, nos volvía a repetir. Y pues sí, agradecerle, la verdad. Excelente, Verónica. Fíjese que a mí no me extraña, pues, volver a explicar, porque ya son 20 años en este oficio, que me pregunten lo mismo varias veces, ya se hizo rutina para mí. Bueno, señores, pasen buenas noches. Un gran gustazo, de veras. Ahí quedamos en buenas el grupo noches, también. Inge. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Okay.